En un hecho perturbador, un hombre fue encontrado sin vida colgado de un árbol en Tamaulipas después de que, presuntamente, abusó y mató a una niña de 7 años la noche anterior. De acuerdo con información del debate, el hombre fue encontrado esta mañana por vecinos de la localidad del ejido La Pedrera, al sur del municipio de Altamira. El cuerpo fue encontrado semidesnudo y no presentaba señales de violencia, por lo que las autoridades especulan que el difunto cometió suicidio. Según lo reportado por El Mañana Tamaulipas, el hombre, identificado como Juan el Gordo, fue señalado por distintas personas como el autor del atroz asesinato de la pequeña Estrella N, quien fue encontrada por sus padres ensangrentada en su cama la noche del lunes. Tras el macabro hallazgo, la niña fue llevada de emergencia al hospital. Sin embargo, la pequeña murió antes de llegar a la institución de salud. Almohadilla, entérate, se suicida hombre al colgarse de un árbol en Almohadilla, Altamira. /t.co/k4s0mipic.twitter.com/pnjztmbk5g Milenio Tamaulipas, @MilenioTam, julio 17, 2018. Al ser examinada por el personal médico, se llegó a la conclusión de que Estrella había muerto víctima de la fuerte hemorragia desencadenada por una herida en el cuello, así como señales claras de abuso y violencia. Los peritos que llegaron al lugar donde Juan el Gordo se quitó la vida dictaminaron casi de inmediato que el occiso había sido el culpable del salvaje acto cometido contra la niña, pues era amigo del padre de la víctima. De acuerdo con esta versión, Juan el Gordo habría entrado a la casa con engaños y, tras abusar de la pequeña, decidió silenciarla quitándole la vida. Sin embargo, la culpa fue demasiada por lo que terminó con la propia unas horas después. Con información del debate y El Mañana Tamaulipas. Fotografías ilustrativas de Pixabay. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.